Ok, como vi que le gustó mucho el video de curiosidades de Hootie, el día de hoy te traigo 9 curiosidades de King. Así que, sin nada más que decir para que este video dure 8 minutos y pueda hacerme el partner, ojalá este video seguramente durará 5, entre 5 y 6 minutos, pero bueno, empecemos ya. Para la intro. Número 1. El actor de doblaje en Estados Unidos es Al Shear, que también hace la voz de Hootie, y en Latinoamérica es hecha por Demian Strabos, y en España la voz es hecha por Fernando Delgado. Soon, Mr. Ducky, we shall drink the fear of those who mocked us. Pronto, señor Patito, disfrutaremos del temor de quienes se burlaron de nosotros. Pronto, Patito, saborearemos el miedo de aquellos que nos ultrajaron. ¿A dónde vamos? A un sitio super diver. Número 2. King tiene una similitud con Kubon, un Pokémon, ya que Dana es fanática de este anime. Número 3. En Sin and Sensitivity, King dice que King no es su nombre, sino es un título, por lo que su nombre aún es desconocido. I'm Pignette, a Pignette Publishing House. And your name is King? It's more of a rank than a name. I love. Número 4. El chillido de la versión en inglés de El escape del tal y amigo, la voz es hecha por Dana, no por Alex. He's like a little tea kettle. Número 5. Casi no se sabe nada de su pasado. Lo único que se sabe es que él era el rey de los demonios hasta que le quitaron su corona, como se vio en el capítulo 1. King solía ser un poderoso rey de demonios, hasta que le robaron su corona de poder y se convirtió en esto. ¿Te refieres a esta hermosa criatura? Número 6. En el capítulo 6, titulado I Was Thing Abomination, King sufre un pequeño error de animación. Lo que significa que yo gané. Sí, genial. Ganaste. Tienes un soldado gigante y yo no tengo nada. ¡Felicidades! Número 7. En los primeros diseños, la cabeza de King es una calavera completa y tiene pelaje amarillo dorado. Número 8. Al parecer, King también sabe algo de español, ya que en el capítulo 4, titulado The Intruder, él dice sí. Every day I notice Ida sneaking drinks of this special elixir. Sí. Then she always gets a boost of energy. Sí. I think that's where she gets her powers. And I know where to get some. Really? Sí. Y ya veo, los pendejos dijeron, no, no dice sí, dice ves. En el doblaje latino lo tradujeron como sí. Así que esta vez sí, no me equivoqué. Esta vez no me equivoqué, así que, o sea, estamos todo bien seguramente. Y último, número 9. Su apariencia es similar al titán, pero muchos especulan que puede ser la reencarnación del titán o un pariente cercano. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video de curiosidades sobre King, espero que les haya gustado. Como siempre, muchas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. Y bueno, nos vemos en la próxima, denle like, suscríbanse, comenten, no sean forros, y nos vemos en la siguiente. Adiós.